6 años, 6 semanas y 6 días, llevas de pie en esa columna, Simón, edificando a todos con tu ascesis. Pasa ahora a ese otro pedestal que te ofrece la munificencia del rico Práxedes, según tu deseo. Así puedas, sobre tu nueva columna, seguir enfervorizando a nuestros hermanos con tu penitencia, siguiendo la senda que nos mostró nuestro padre Simeón el Estilita. Recíbela, Simón, como una muestra de agradecimiento de una familia sobre la cual has derramado ventura al curarme a mí de un mal nefando. Aquí a tu madre, Simón. Quiere vivir cerca de ti hasta la hora de su tránsito. Deja que te abrace por última vez. Mejor hubieras hecho quedándote en la paz de tu casa, mujer. Y si aún fuera posible... Obedece, Simón, y recíbela con gesto alegre. Vive cerca de mí si así lo deseas, madre. Pero con este abrazo me despido de ti en esta vida. El amor que te tengo no podrá interponerse entre el Señor y su siervo. Adiós. En su presencia volveremos a encontrarnos. Tu bendición, padre. Más vas a tener, pues de mis manos recibirás en este momento la ordenación sacerdotal. Prepárate, hijo mío. Videte cuius ministerium vobis. No, no soy digno. Sacerdote, no. Videte cuius ministerium vobis tradit. No puedo recibir esa gracia. Soy pecador indigno. Sube a tu calvario, Simón, y queda en paz por ahora. Rezad, hermanos, rezad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos el tu reino. Y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Bienaventurado. Mira estos muñones que fueron manos. Cada día hay más miseria en nuestra casa y mis hijas no tienen que llevarse a la boca. ¿Cómo te ocurrió esa desgracia, hombre? De un solo tajo me cortaron las manos. ¿Pero por qué? Señor, por robar. Sí, es cierto. Pero estoy arrepentido de mis pecados. Padre, pide alivio a mi desgracia. Ayúdanos. Compadécete de estas criaturas. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Dale la gracia!
puedo hacer sino rogar. Rogad conmigo, pero en silencio. Tal vez Dios permita que veamos uno de los milagros de Simón. Así sea. Ya estás bien. Da gracias a Dios y vuelve a tus quehaceres. Fabiola. Vamos a casa. Necesito entrecavar la huerta. Tendremos que comprar una azada nueva. La nuestra tiene el mango astillado. ¡Vamos, niña! A ver las manos, padre. ¿Son las mismas de antes? ¡Cállate, tonta! ¡Déjame en paz! ¿Ya viste? ¿Qué? Lo de las manos. ¿Qué? ¿Te queda pan? Sí. Dame un cacho. Con estas entelequias nos hemos entretenido demasiado. ¿Nos vamos ya, padre? Deberíamos quedarnos un rato para acompañar las soledades de Simón orando. ¿Ha salido esa tuerta? ¿Tuerta? Te equivocas, Simón. Y yo te digo que es tuerta. Ella tiene sus dos ojos y bien sanos. ¿Cómo lo sabes? Porque la miré. Y ninguno de sus ojos tenía sombra de mal. ¿Y cómo has olvidado el precepto que manda? No pondrás tus ojos en mujer alguna. Y no te dejes seducir por mirada de hembra. Y sobre todo, no te dejes arder en el fuego de una contemplación vana. Hermano, a partir de este instante preferiría que no volvieses a acercarte a mí hasta que no guardes la debida moderación en tus miradas. Buenos días, hermano Matías. Buenos los de Dios, hermano. ¿Por qué no has llevado la leche al convento? Es que alguna zorra le echó el podrido aliento y la hizo cuajada. Con el alba del amanecer le llevaré un cántaro de fresca. ¿Vas a ver al bienaventurado Simón? Sí. Ayer le ofrecí un cuenco de requesón y un cacho de pan tierno de 3 días. Pues maldita sea mi alma. Ni caso me hizo el tal. No maldigas. Y disculpa al padre Simón. Estaría orando. ¿Qué le pasa a esta? Está enferma de la pata. ¿Te gusta, verdad, ladino? Es la nueva y se llama Domitila. Mira qué bien plantadas las tiene. Nomás la tocas y se pasma la muy tal. Quédate con Dios, hermano. ¡Amén! No quieras tanto esos animales. Mira que el diablo anda suelto por el desierto. De noche lo oigo.
A verte irán tuam, non potuerunt mi cor meum, ei mi domine. Ahora no me acuerdo del final. Cor meum. ¡Simón! ¡Padre Simón! ¡Ya estoy aquí! ¡Traigo tu alimento! ¡Bienaventurado, mira! La paz del Señor sea contigo. Y contigo, hermano. Además de la lechuga, te traigo aceite y pan. No necesita mi cuerpo esos regalos. Con la lechuga que tomo, me da Dios lo suficiente para sustentarme. Yo también practico el ayuno, padre. Pero no sé qué me pasa. Que cuanto menos como, más engordo. El abad quiere que te alimentes más. Le agradezco sus cuidados, pero dile que me perdone. Yo sé mejor que él cuán necesarios me son esos ayunos. Y perdóname tú también. Sabrás que en la mandra hay muchos cambios. Ya no nos dan vino. Ahora bebemos agua con comino y pimienta. El abad dice que eso da fuerza. ¿De qué te alimentaste en estos 5 días que hace que no vengo? Casi no bebiste agua. Y la que queda está podrida. ¿No necesitas nada más, padre? No. Vete en paz y déjame en mi guerra. ¿Guerra? Inocente de ti, que no la conoces todavía. Hijo, vas muy aseado. Gracias, padre. Pero piensa que la limpieza del cuerpo y de los vestidos, cosa inocente entre los hombres del siglo, es pecado para los que se entregan a la vida religiosa. Tú lo dijiste. Lo tendré en cuenta, padre. Iniquitatis observaveris, Domine, es un necio presumido. Iniquitatis, la más despreciable de tus criaturas es el hombre, Señor. Su sola presencia me aleja de ti. Auxilium meum ad Dominum. Hoy no hay moscas. Otra vez tengo hambre y sed. Había logrado olvidar mi cuerpo, pero ese infeliz me lo ha recordado. No, hasta que se ponga el sol no tomaré alimento. ¿Cuánto me falta aún para ser digno de ti? Qué tentación grande siento de bajar y sentir la madre tierra bajo mis plantas. Y correr, correr. ¡Cabe, no cadas! ¿Piensas alguna vez en mi hijo? Casi nunca, madre. No tengo tiempo. ¿Por qué eres tan orgulloso, hijo? Orgulloso de mi libertad. O de mi esclavitud, madre. ¡Aquí estoy, Simón! ¡Ahora verás! Vecina sin expire. Ed quod vides perisse, perditum ducas, tu preter omnes, une decapilatis, cuniculose, Sirie, fili, Simeone, barba even Siria deprica tus urine.
¿Qué vienes a hacer aquí? A jugar. ¿De dónde vienes? De allí. ¿Y a dónde vas? Allá. ¿Quién eres? Soy una niña inocente, Simón. Mira qué piernas tan inocentes. En mi reino, Simón, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Van un fachis barba, de en Siria, de frica tu surina. Simón, mira mi lengua, qué larga. No te temo, Satán. Cristo, Cristo, Cristo. Volveré, greñudo. Volveré. Y santo bendito Jesucristo, heme aquí a la puerta del sol para alabar al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. Qué cosa tan digna es que seas alabado por las voces santas del Hijo de Porque Él ha dicho, quien quiera que abandone padre, madre, hermanos, esposa, hijos, propiedades por mi causa, recibirá el céntuple y heredará la vida eterna. En el mundo yo era solo un esclavo, y heme aquí ahora para ser esclavo vuestro. Está escrito que cualquiera que practica el bien, Dios colabora con él. No cedamos en la ascesis, tendámosla como un arco, y olvidando lo que dejamos atrás, prosigamos nuestro vuelo para alcanzar el llamado eterno, la voz celestial. Ofreced vuestro vestido y vuestro pan a los pobres y mendigos, pues ellos os abrirán el reino de los cielos. Corto es el tiempo de nuestra vida. ¡Mirad, hermanos! ¡Mirad! El santo tiene bien provista su despensa. Queso. Pan. Y vino. Quien se hace pasar por campeón de la penitencia en lo alto de esa columna, para estar por encima de los hombres. Samaritano. Comete pecado de orgullo. Sí. Es un rebelde guiado por Satanás. Ya habéis visto la prueba. No cedamos en la cesis, tendámosla como un arco.
Yo tengo puesta en ti mi confianza, Simón. Esos alimentos no pueden ser más que acechanzas del maligno. No lo hagas por mí, hermano, que no lo he menester. Pero di a estos, tus discípulos, si sabes por qué estaban en tu despensa esas viandas. Más gratas son las calumnias al alma del devoto que las odiosas alabanzas, ya que éstas inflaman el orgullo. El dulce, el humilde, me llama calumniador, hermano. Juro ante Dios que yo no deposité ahí esos manjares. Bienaventurado, di una sola palabra y te creeremos. Habla. Soy tu esclavo, señor. Hágase tu voluntad. ¿Lo veis? Rehúye la respuesta. Es culpable. Nadie debe dudarlo ya. Recemos, hermanos. Recemos por él. Un siervo del Señor acusa a otro. Y los que vinimos aquí en busca de edificación, hallamos escándalo. Elevemos nuestras plegarias al Espíritu Santo y que él nos ilumine para conocer al culpable. Flectamus genua. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le ocurre? Santígüese, hermano Trifón. ¡Oh! ¡Puerco capón! Sí, fui yo quien puso las viandas en tu despensa y no he terminado aún de atormentarte, hijo de zorra. No pararé hasta hacer que salgan de tu asquerosa boca las palabras nefandas contra el Santísimo Sacramento y su madre putativa. Oh, en el vientre de la hija de perra. Dominus retribuet pro me. ¡Abajo la sagrada hipóstasis! ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! ¡Muera! ¡Viva Nestorio Papa! ¿Qué es eso de la apocatástasis? Dominus, exaudime. ¡Muera Jesucristo! ¡Viva! 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 Dominus, diligent justus. Yo te conjuro en nombre de Cristo para que huyas del cuerpo de ese hombre. Huye, Satán, al signo de esta cruz. Recójanlo y llévenselo. Luego, en la mandra, terminaré yo de exorcizarle a mi manera. Queda en paz, hermano. ¡Zenón! ¡Zenón, escúchame! ¡Alejad de vosotros a ese muchacho imberbe! ¿Yo? No conviene que habite en el cenobio a causa de las tentaciones del maligno. Dile que no vuelva hasta que la barba le cubra las mejillas. Hermano, agradezco tu consejo digno de tu prudencia. Al llegar al convento, podrás retirarte a tu casa, Matías. Cuando el pelo recubra la piel de tu cara, podrás volver si quieres. No quieras tanto a esos barbudos. Mira que el diablo anda suelto por el desierto. De noche lo oigo.
Deus, Deus meus, a te de luce vigilo, si tivit in te, anima mea, qua multiplicitor tibi, caro mea. Señor, Señor, mis pensamientos se alejan de ti. He aquí, Señor, el más humilde de tus siervos. Tú eres mi hijo predilecto, Simón. Tu ascesis es sublime. Te amo y vivo en ti, y tú hablas por mi boca. 8 años, 8 meses y 8 días hace que arde tu espíritu en lo alto de esa columna, como arde la llama sobre el cirio. Bienaventurados los que sufren. Quiero morir en ti, Señor. Dígnate recoger mi alma. ¿Por qué lloras, Señor? Lloro por ti, hijo bien amado. Me entristecen tus penitencias, el exceso de tus sacrificios. ¡Cesa ya! Porque no son gratos a mi corazón. Tienes que cambiar. ¿Cambiar, Señor? Baja de esa columna. Vuelve al mundo. Hastíate de goces. Así lograrás que el solo nombre del placer te dé náuseas. Entonces, en verdad te digo, estarás cerca de mí. Satanás, no te temo. El Señor hará inútiles tus intrigas. ¿Hasta cuándo buscarás la perdición del género humano? Tú, que antes de tu caída gozabas de la divina presencia. Si me arrepiento, Simón, ¿querrá Dios volverme a mi primitiva gloria? De ningún modo, Satanás. Arrepiéntete si puedes, pero así continuarás por los siglos de los siglos. Mira con qué tiznada, Maula, me frotas los hocicos. Para ese viaje que se arrepientan los fondillos de tu padre. Que yo bien estoy como estoy, grandísimo puerco. ¡La hostia reptante! ¡En el vientre de la hija de zorra! Yo te conjuro en el nombre de Cristo, para que dejes al justo orar en paz. ¡Volveré, greñudo! ¡Volveré! Si no me libro del maligno hoy, Señor, me libraré mañana. Si no en 5 años, en 10. Continencia, oración, caridad y humildad serán mis armas. Ciegos debían estar mis ojos cuando he podido tomar al lobo por cordero. Penitencia eterna merezco. Hasta que tú me llames a tu seno, solo sobre un pie sostendré mi cuerpo. Para que la tarde la
Gracias, señor, por haber provisto mi sustento. Para que fecundéis la tierra que da el alimento al pobre y no descarguéis granizo. Yo te bendigo porque eres una criatura inocente y para que cantes las glorias del Señor. ¿A quién podría bendecir ahora? Esto de las bendiciones, además de santo ejercicio, es muy entretenido. Y con ello no ofendo a nadie. ¿Qué estoy diciendo? Comienzo a darme cuenta de que no me doy cuenta de lo que digo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué digo? ¡Padre! ¡Bendice a Pelagia, que está mal preñada! A ver si la muy sobada echa abajo lo que lleva adentro. A ti también te bendigo, amado hermano, por ser pobre de bienes y de espíritu. A mí no me bendigas al parejo que mis cabras. Pero te estimo y te amo. Y mañana te traeré un cuenco de leche recién ordeñada. Gracias, hijo. Pero ya sabes que es inútil. A mí se me hace que se está dolido de aquí. Y ha de ser por darse sus atracones de puro aire. Créeme, hermano, que yo como y bebo lo suficiente a mis necesidades. No soy espíritu puro ni desencarnado, sino un hombre que carga dolorosamente su envoltura carnal. En cuanto a la otra necesidad, la de evacuar, mis excrementos son como los de tus cabras debido a mi extrema sequedad. De todo lo que has hablado, no he entendido más que sequedad. ¿Qué buscas aquí? Vengo a que me perdones y me des tu bendición. ¿Quién eres? ¿Y de qué tengo que perdonarte? Fui yo quien alzó sus ojos sobre una mujer. Vete con Dios si Él te ha perdonado ya. Es que quiero darte nuevas poco risueñas sobre los siervos de Dios. Las hordas del anticristo avanzan hacia Roma. Quizá no tarden mucho en llegar hasta aquí. Bendito sea el azote si con él ganamos gloria ante el Señor. Siempre los hombres se desgarrarán en luchas fratricidas. Y todo por esa maldición de lo tuyo y lo mío. ¿De qué hablas? De que el hombre mata por defender lo que cree suyo. No entiendo qué es lo tuyo, qué es lo mío. Mira, lo entenderás. Esta bolsa es tuya, ¿verdad? Pues verás, con solo que yo lo niegue, llegaremos a disputar. Vamos a probar. Simón, esta bolsa es mía. Di que es tuya, dispútamela. Es mía. Te digo que es mía. Bueno, pues llévatela. Tu desinterés es admirable y muy eficaz para tu alma. Pero temo que como tu penitencia, de poco sirva al hombre. No te entiendo. Hablamos lenguaje distinto. Vete en paz, hermano.
Ampárame, señor. Te prometí que volvería, y esta vez es la última. Vade retro, Satán. Ni vade, ni retro, ni nada. Abominable espíritu de las tinieblas. Si el Señor te permite tentarme, tendré que soportarlo. Pero nada lograrás. Me repugnas. Hasta aquí llega el hedor de tu aliento. Tampoco tú hueles muy bien. Prepárate, Simón. Vamos a hacer un viaje largo. Muy largo. En nombre de Cristo. No hagas más gestos con la mano, porque esta vez no te van a servir. Simón del desierto, aunque te asombre, tú y yo nos diferenciamos muy poco. Yo creo como tú en Dios Padre Todopoderoso, puesto que he gozado de su presencia. En cuanto a su único hijo, tendríamos mucho que hablar. Credo in Deum Patrem Omnipotentem. Prepárate a partir, Simón. Et in Christum Jesum. ¿Sabes a dónde te llevo? Ilium eius unum. Al Sabbat. Domino ahí nostro. Verás relampaguear las lenguas. Gladius est Espíritu Santo. Y las heridas rojas de la carne. María Virgine. Basta. Su Pontio Pilato. Vamos, ¿no oyes? Espíritus est. Vienen a buscarnos. Thank you.
Simón, ¿en qué piensas? En nada. ¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final. Va de retro. Va de ultra. Que te diviertas. Yo me voy a casa. Mejor no vayas. Te vas a llevar un chasco. ¿Qué pasa? La habita otro inquilino. Tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin.